¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos todos a un nuevo video. El día de ahora les voy a enseñar a tocar la canción Mi Día de Jesús Adrián Romero. Esta canción se toca con guitarra acústica, pero como ustedes saben, yo no tengo guitarra acústica. Otra cosa es de que esta es una versión adaptada a mi estilo y está en otra tonalidad. Les prometo sacar el tutorial basado en el de Daniel Fraire, en la canción original, pero en esta ocasión la vamos a aprender a mi manera. Entonces, quiero contarles la historia. A mí me gustaba muchísimo esta canción. Ya hace muchos años de que yo me la aprendí y nunca me preocupé mucho por perfeccionarla muy bien. Entonces, lo que pasaba en ese tiempo era de que no se encontraban buenos tutoriales en YouTube. Era muy complicado. Y otra cosa que a mí no me gustó fue que tenía que desafinar la guitarra y afinarla en otra tonalidad. Y era mi única guitarra, entonces a la hora de yo querer tocar otra canción, pues tenía que volver a afinar mi guitarra a la tonalidad normal. Entonces fue algo que no mucho me gustó. Entonces, pero prometo sacarles la versión original. Pero en esta ocasión nos vamos a aprender esta versión. Yo sé que les va a servir muchísimo. Para los que tienen una guitarra acústica se les va a escuchar muy bien. Y para los que tienen una guitarra eléctrica, yo estoy utilizando dos efectos que es un Cine Chorus, una River, una Spring del 65. Entonces, estoy utilizando los efectos del amplificador porque mi pedalera obviamente no tiene esos efectos para que la guitarra suene de esta manera. La pedalera sí tiene chorus y tiene reverb, pero no tiene un chorus de ese tipo ni una reverb de ese tipo. Ustedes saben que la voz M25 solo cuenta con dos reverb y pues es bastante limitada. Bien, entonces vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar haciendo estas figuras. Vamos a aprender las figuras, luego vamos a aprender el orden. Vamos a aprenderlos esta figura, que a pesar de ser una versión adaptada, pues está un poco complicada también. Vamos a colocar el dedo 1, sexta cuerda, primer traste, que va a ser un fa. Y también acá va a ser un fa. Es como una octava. Este lo vamos a colocar, el dedo 3 lo vamos a colocar en la cuarta cuerda, tercer traste. Entonces nos va a quedar así. Y vamos a tocar la tercer cuerda en el traste 2. Vamos a hacer como un jamerón. Siempre vamos a estar haciendo esto cuando hagamos esta figura. Y también vamos a estar como tapando las cuerdas. En esta figura vamos a tocar de la tercera cuerda hacia arriba. No vamos a tocar primera ni segunda, no quede tercera. Tocamos el bajo una vez y jalamos hacia arriba. Y siempre tenemos que tapar de esta manera. Siempre tenemos que pegarle esas tapadas a las cuerdas. Luego sería esta otra figura. Que esto es como que estuviéramos haciendo un do mayor. Pero vamos a eliminar este dedo, el dedo 1 lo vamos a eliminar. Únicamente vamos a dejar el 2 y el 3. Bien, entonces ya para estar un poco más cómodos, vamos a hacer esta figura. Vamos a colocar el dedo 1 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 lo vamos a colocar en la quinta cuerda, tercer traste. Entonces vamos a tener esta figura. Y con el dedo 3 vamos a golpear la cuarta cuerda, tercer traste. Vamos a estar haciendo esto. Prácticamente es esto. Vamos a quitar este dedo para que se vea lo que estoy haciendo. Vamos a tocar el bajo, que es la quinta cuerda, y vamos a tocar de la tercera cuerda hacia arriba. Y siempre vamos a hacer los apagones estos. Bien, eso sería como el riff de la canción.
sería de esta manera. Luego a esta figura. Bien, ya teniendo claro esto, luego repetimos otra vez esta figura. Luego haremos esto. Entonces, para hacer esto, vamos a tocar. Vamos a golpear la cuerda 4, la cuarta cuerda en el segundo traste. La vamos a sonar al aire y la vamos a apretar de esta manera. Sonamos al aire y apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste. Luego tocamos la tercera al aire. Tocamos la segunda en el primer traste. Luego la tocamos al aire. Luego vamos a tocar la tercera haciendo un slide hacia atrás. Vamos a tocar en el cuarto traste hasta el segundo traste. Y quitamos, la sonamos al aire. Entonces sería. Y ya en un tiempo más rápido sería. Bien, entonces ya tenemos la parte del riff, que sería esto. Esa parte casi siempre la está repitiendo, es como un patrón que está haciendo. Siempre se mete en toda la canción. Entonces vamos a aprender las figuras. Ya les mostré esta, que es fa, y fa aquí también, es como una octava. Y vamos a estar golpeando la tercera cuerda en el segundo traste. También esta otra. Bien, ahora lo vamos a aprender una figura nueva, que va a ser esta. Y esta otra. Que esta figura es como que estuviéramos haciendo un La 7. Y aquí vamos a tocar de la segunda hacia arriba. La primera no la vamos a tocar, sino que vamos a tocar desde la segunda, así. Aquí en esta figura vamos a tocar la sexta cuerda y de la segunda hacia arriba. Ok, entonces para hacer esta figura vamos a colocar este dedo en la, que sería el segundo dedo en la segunda cuerda, primer traste. Luego este otro dedo lo vamos a colocar en la cuarta cuerda, segundo traste. Repito, este dedo, segunda cuerda, primer traste, este dedo en la cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo 1 lo vamos a colocar en la cuerda, en la sexta cuerda, primer traste, que sería un fa. Entonces tenemos, podemos decir que tenemos un la 7 con bajo en fa. Luego vamos a dejar la misma figura, solo la vamos a correr hasta el bajo de sol. Este dedo, el dedo 1 nos tiene que quedar en el bajo de sol. Sería esta otra figura, que la voy a explicar obviamente. Este dedo nos va a quedar en la segunda cuerda, tercer traste. Y este otro dedo nos va a quedar en la cuarta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 1 nos va a quedar en la sexta cuerda, tercer traste. Y tenemos este acorde, que son acordes bastante bonitos. Bien, entonces ya nos podemos esta figura. Luego de aprendernos esta figura, les voy a mostrar otra figura, que esto lo va a llevar en el coro, que vamos a hacer este La 7. Y nos va a quedar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste,
y el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste. Luego sería esta otra figura. Aquí vamos a colocar, yo lo hago así, ustedes lo pueden hacer así, como ustedes quieran. Es lo mismo, pero yo me acomodo mejor así. Yo coloco este dedo en la segunda cuerda, tercer traste, y el dedo 1 lo pongo en la quinta cuerda, segundo traste. Pero ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes se acomoden mejor. Lo pueden hacer así, así, pero yo lo hago así. Me siento más cómodo haciéndolo así. Entonces tengo esta figura. Y la otra figura que nos vamos a aprender será esta. Esta figura es bien fácil, únicamente vamos a agarrar primera y segunda cuerda en el primer traste. Vamos a tocar este bajo que sería la cuarta cuerda al aire. Tocamos bajo y primera y segunda hacia arriba. Sería cuarta cuerda al aire y primera y segunda cuerda en el primer traste. Apretando las dos al mismo tiempo, tocamos el bajo y jalamos hacia arriba. Luego iría este sol abierto. Únicamente vamos a colocar este dedo, que sería el dedo 3, en la sexta cuerda, tercer traste. Y vamos a tocar de la segunda hacia arriba. No estamos tocando la primera, allí no, que únicamente tocamos la sexta cuerda en el bajo de sol, que sería tercer traste, sexta cuerda, y jalamos hacia arriba, desde la segunda hacia arriba. Entonces sería así. Ok, entonces esos serían todos los acordes de la canción. Ahora los vamos a ordenar. Voy a tratar de cantar la canción. Discúlpenme por mi voz. Ya muchos de ustedes saben que yo no puedo cantar. Absolutamente no puedo cantar nada, pero trataré de ayudarles para que ustedes puedan comprender un poco la canción. Iría la primera parte así, que sería como la intro de la canción. Ok, entonces ahí estamos haciendo esto, luego este otro, luego regresamos a este otro, y hacemos este adorno, luego repetimos lo mismo, luego hacemos estas figuras, y caemos a do. Entonces sería así. Luego comenzaría la primera estrofa, que sería: un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. Y hace: ¿a dónde iremos hoy? De ahí: que me platicarás. Ok, entonces sería: un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. De ahí luego iría esta otra figura, que sería este fa. ¿A dónde iremos hoy? De ahí este. De ahí iría este. Que me platicarás. Caemos a do mayor. Que me platicarás. Luego repetimos exactamente lo mismo. Ayer se fue veloz y no hay mañana aún.
te entrego mi atención. Solo me importas tú. Es prácticamente lo mismo. Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención. Ya en esta parte vamos a caer a este otro acorde. Solo me importas tú. Luego iría la parte del coro, que vamos a caer a este La 7. Quiero darte mi día. Ok, entonces vamos a hacer el La y vamos a tocar. Para esta figura de este La 7 vamos a tocar la quinta cuerda al aire. Y vamos a tocar de la quinta y vamos a tocar de la segunda hacia arriba. Sería de esta manera. Quiero dar. Y vamos a tocar así. Quiero darte mi día. Iría así como esta parte. Espero puedan comprender esta parte. Tienen que practicar muchísimo para poderla sacar bastante bien. Ya teniendo la primera parte, que sería este La, tenemos este La 7. Luego esta figura que les enseñé. Que vamos a hacer lo mismo. Vamos a tocar la quinta cuerda. Únicamente la quinta cuerda lo vamos a apretar con este dedo, que sería quinta cuerda, segundo traste, y vamos a colocar este dedo en la segunda cuerda, tercer traste. Sería. De ahí este do, pero este dedo no lo vamos a colocar, únicamente vamos a colocar segunda cuerda, primer traste y quinta cuerda, tercer traste. Cuando tengamos esa figura de do, vamos a tocar la tercer cuerda al aire. Y la vamos a apretar en el segundo traste. Vamos a hacer eso. Ya con toda la figura nos va a quedar de esta manera. Que obviamente tenemos que tocar, jalar desde la segunda hacia arriba. Entonces sería: quiero darte mi día. Quiero darte mi día. ¿Estamos hasta ahí? Quiero darte mi día. De ahí está. Regresamos siempre a esta nota. Luego vamos a caer a la primera parte del riff, a este acorde. Entonces sería: quiero darte mi día. Caemos a esta figura. Que mi vivir. Regresamos a La 7. Sea una melodía. De ahí a este día. Para ti. Luego al sol. Entonces en el coro llevaría esta nota. Luego esta. Luego do. Luego esta. Luego esta. Luego La 7. Luego esta otra nota. Y aquí agarramos primera y segunda cuerda en el primer traste y tocamos el bajo, la cuarta cuerda, que sería este bajo. Primera y segunda cuerda en el primer traste y tocamos la cuarta cuerda al aire. Y acá sí tocamos desde la primera hacia arriba. Luego el sol. Que este sol colocamos este dedo en la sexta cuerda, tercer traste, y tocamos desde la segunda hacia arriba. Entonces tenemos. Thank you.
Eso sería todo el coro. Entonces nos quedaría de esta manera. Quiero darte mi vida, que mi vivir sea una melodía para ti. Luego lo vuelve a repetir. Quiero ser tu alegría, que mi vivir sea una melodía para ti. Luego regresamos al riff que hace de primero, como la intro. Únicamente tocamos cuarta al aire. Tocamos tercera al aire. Colocamos este dedo en la segunda cuerda. Y la sonamos al aire. Entonces nos quedaría. Así sería. Luego iría a esta otra parte, que aquí lleva una parte un poco complicada. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. Esa parte iría como la del inicio, esto está fácil. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy. De ahí, haremos esta figura. Mi agenda se perdió. No hay planes para hoy. Mi agenda se perdió. Aquí vamos a hacer do mayor. Do completo, vamos a tocar, vamos a hacer como un arpegio, vamos a tocar la quinta cuerda, cuarta cuerda, tercer cuerda, repito, quinta cuerda, cuarta y tercera. Luego vamos a colocar este dedo en la segunda cuerda, tercer traste y vamos a hacer esto, vamos a golpear hasta el traste 5. Vamos a hacer este. Luego tocamos la tercera cuerda. Entonces, ¿qué haría? Así nos quedaría ese adorno. Entonces, lo vamos a cantar todo para que se aprecie un poco mejor. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Entonces vamos a ver el arpegio que hace acá, en la mano derecha, en esta parte, que sería... Tocamos quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda, otra vez segunda y hacemos, y tercera. Mis pasos seguirán. De ahí, pasaríamos a esta. Tus pasos al andar, deleite me dará, hacer tu voluntad. Y caemos a do mayor. Mis pasos seguirán, tus pasos al andar. Luego regresa al sol este. Deleite me dará hacer tu voluntad. Entonces voy a explicar esta otra parte.
de la estrofa, que es una de las partes más complicadas de la canción. Entonces esta parte sería: mis pasos seguirán tus pasos al andar, deleite me dará hacer tu voluntad. Ustedes no se preocupen porque lo vamos a aprender paso a paso. Mis pasos seguirán, así lento, tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Caemos a do. Entonces en esta parte hacemos: luego, esos serían todos los acordes de esa parte. Entonces ya uniéndolo todo sería: mis pasos seguirán tus pasos al andar, deleite me dará hacer tu voluntad. Así sería esa parte. Entonces sería: mis pasos seguirán tus pasos al andar, deleite me dará hacer tu voluntad. Así sería en ese tiempo, el tiempo lento. Entonces ustedes lo tienen que adaptar a su manera. Discúlpenme que yo en realidad no puedo cantar, pero hago lo mejor que puedo. Entonces va a repetir prácticamente lo mismo, el coro. Quiero darte mi vida, que mi vivir es una melodía para ti. Es prácticamente lo mismo. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Espero que este tutorial les sirva y les sea de su agrado. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones.